Vamos a continuar con esta serie de teselas sobre la felicidad, exponiendo brevemente el que llamábamos modelo 4 en la tabla general de clasificación de las concepciones de la felicidad. El modelo 4 es un modelo que recoge o ofrece el marco de concepciones del mundo en las que se enmarca la idea de felicidad y que se caracteriza. Primero por ser, eh, diríamos, procesionista, es decir, descendente, en la tecnología que hemos también utilizado, y espiritualista. Naturalmente, el, el espiritualismo, eh, en este caso, es sobre todo de tipo asertivo, pero a veces llega mucho más, puesto que de algún modo no reconoce la realidad de los cuerpos autónoma, los cuerpos son más bien aparentes, de algún modo. Pero sobre todo es descendente, es decir, procesionista. Entendemos por procesionista, pues esto, la, la, con referencia a un con referencia a un punto de partida que se considera lo más alto, que puede ser Dios o un principio o, o yo o lo que fuera, es decir, un principio absolutamente primero, que está dado desde el principio y a partir del cual van produciéndose por emanación, por desarrollo, es decir, las diferentes realidades que conforman del mundo. el mundo. El caso de procesionismo más conocido en la, en la cultura cristiana es el de las procesiones divinas, las procesiones divinas, Padre, Hijo, Espíritu y Santo, sobre todo tal como la desarrolló y desarrolló del que hablamos el otro día. El procesionismo, como es bien sabido, ya me parece que lo dijimos, pues es una concepción inversa al evolucionismo. esto es una, una, un contraste que tiene interés porque el evolucionismo, como habéis sabido, es un, es un concepto relativamente nuevo que procede del latín, del latín evolutio, que quería decir desarrollo, desarrollo de, de un rollo, de un libro en forma de rollo. y este desarrollo fue tomado ...como punto de partida en el siglo XVIII... ...por los preformistas... ...para explicar o para designar... ...al desarrollo ontogenético, decimos hoy... ...el desarrollo del embrión... ...es decir, las, las fases que el embrión... ...sobre todo el embrión preformado... ...pues sufriría, serían una evolución... ...y esta evolución, este término de evolución... ...se pasó después, sobre todo por obra de Spencer... Y luego por Darwin, pero pues sobre todo fue Spencer, pasó después a designar la, el desarrollo no ya del individuo sino de la especie, lo que llamamos la evolución, la evolución de las especies. Y entonces, en todo caso, la evolución iba vinculada más o menos a la idea de un desarrollo de progreso, es decir, que partiendo de, de lo más elemental, o lo más bajo, pues sin embargo iba escalando posiciones hasta llegar al final. Como una teoría de evolución en su versión progresista, que es la de la que dio Spencer, sobre todo, y otros muchos. Según esto, claro es claro que la, la, las ideas, los esquemas de, del procesionismo y del evolucionismo son esquemas pues, opuestos. Tampoco hay que olvidar que estos esquemas, aunque opuestos, suelen muchas veces estar vinculados en una especie de circularismo que es propio de muchísimas concepciones. Tanto desde los presocráticos, Anasimandro, Empédocles, etc., como más tarde, pues los neoplatónicos, por ejemplo, Proclo, las fases famosas de la Monet, la, 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 la epístrofe, la vuelta de Rebo, la, la, el, el Prodos, la epístrofe, es decir, el uno, la salida, el Prodos y luego la vuelta, epístrofe, que también se recoge en los. En, en, en muchas condiciones cristianas, por supuesto, la condición cristiana general de la reconciliación y la reconciliación de los pecadores, es decir, la vuelta de los pecadores, incluso la cancelación de las, de las penas del infierno, pues eh, máximo el confesor, en fin, San Luis de León, todo lo que se quiera. Pues bien, ahora estamos... Tratando precisamente de una concepción procesionista de la felicidad, en dos de sus representantes, seguramente más ilustres y reconocidos, que son en la edad antigua, pues la, la posición de, de Plotino y en la edad moderna la posición de la posición de Fichte. Además, vamos a hablar de estos dos sistemas claramente procesionistas, hay mismo tiempo espiritualistas. idealistas en el caso claro de Berkeley, el idealismo material, y en el caso de Plotino, pues eh, el fundador del llamado neoplatonismo, pues no, no propiamente idealista, pero en fin, espiritualista máximo y, y, y muy cerca del idealismo en muchos puntos. Por lo que ambos, decir, tanto, tanto Plotino como, eh, como Plotino, como, como Berkeley, eh, ambos pensadores, tan, tan distantes en el tiempo y en circunstancias, sin embargo, eh, pues tienen como rasgo común precisamente este procesionismo. Este partir de un uno primero, de una unidad primera, eh, identificada más o menos con Dios, con el Dios cristiano, pero vemos con un sentido bastante diferente, sobre todo en el caso de Plotino, como un natural aunque ya había cristianismo y hubo mucha correlación entre ellos, Plotino vive en el siglo III, y entonces la, la, ambos digo, comparten pues, la concepción de un ser prim, prim, primordial que va desplegándose y que en su despliegue pues, ofrece la realidad del mundo, lo que llamamos el mundo aspectabilis, el mundo que vemos y tocamos, y en ese proceso está la felicidad, ¿eh? en ese proceso de ida y también de vuelta en muchos casos, bueno, realmente en todos, de algún modo, porque si bien la, el retorno, la epístrofe, en el caso de, de Plotino, no es total, absoluta, sin embargo, sí algunas partes de ese mundo que ha salido del Pro dos, vuelven otra vez, y también pasa con Berkeley. Pues vamos a ver en cada uno de estos casos el lugar que ocupa la felicidad. ...en estos sistemas... ...en el caso de Plotino... ...pues la felicidad ocupa un puesto central... ...sin duda... ...y una prueba importante de ello podría ser esta... ...que... ...el concepto de felicidad, Macariotes o Macarios, etcétera... ...pues aparece... ...aparece... ...tratado en, el, en la Eneada I... ...Plotino como bien sabido... ...la obra de Plotino se, se organiza... ...en seis Eneadas que vienen a ser novenas, y cada eneada tiene nueve tratados, una novena de tratados, diríamos. Pues la felicidad, Plotino la trata en la primera eneada, en el cuarto tratado, y luego le dedica el último tratado de la sexta eneada, también se lo dedica a la felicidad. Quiero decir que con esto ya tenemos un indicio de cómo la idea de felicidad ocupa un lugar muy importante en Plotino, aunque naturalmente las eneadas tratan de otras muchas cosas que la felicidad. Pero que de algún modo la felicidad de la señal de Plotino, que es la obra suya, eh, aparece en, la, en el principio y en el final, como cerrando todo el sistema. El, el, en el principio, Plotino pone el uno: el uno, una unidad que no es el ser, es, incluso es el super ser, el hiperón, es, es, está por encima del ser, eh, es Dios. Hombre, pues sí es Dios, pero un Dios que es muy distinto del Dios de Aristóteles. No es un Dios, por ejemplo, que pueda definirse por el noesis noeseos, por el pensamiento del pensamiento. Es más, Plotino subraya que Dios no se define por el pensamiento, porque pensar eh, supone tener inteligencia o conceptos o nous, y entonces este pensamiento supone un desdoblamiento del ser que rompería su unidad. Esta, esta es una idea central en el neoplatonismo de Plotino, que repite luego varias veces y que tiene importancia decisiva, un poco por su antiintelectualismo, por así decir. Es decir, la idea, de, la idea de un Dios que no es pensamiento, sino que está más allá del pensamiento, por encima del pensamiento, conservando su unidad, y que esta unidad, cuando desborda, no es objeto de un. de una especie de, de decisión eh, intelectual suya, sino que es otra cosa diferente, pues es muy propio de Plotino y característico del neoplatonismo. Total, que de esta unidad van emanando, si se podría hablar así, van surgiendo ciertas hipóstasis que vienen a ser, en cierto modo, propiedades del ser de, del, del dios de Aristóteles, pero sustantivadas. ...pues como pueda ser el Logos... ...como pueda ser el Espíritu, etcétera... ...el alma del mundo... ...y de estas entidades... ...pues va resultando, entre otras cosas... ...y sobre todo pues... ...algo muy próximo al mundo en que vivimos... ...ahora bien... ...el mundo en que vivimos no está, por supuesto... ...creado por Dios... ...el mundo no es la creación... Es el procedimiento por el cual... Plotino explica el mundo, sino más bien algo más parecido a la emanación. Y tampoco el, el, el mundo pues, es algo que esté desconectado completamente de Dios. Es decir, la, la, la dualidad, la dicotomía que Aristóteles estableció entre el acto puro y el ser potencial, el mundo, pues queda de algún modo rota, porque no, hay, no se puede decir que... El uno no tenga, nada que ver con, no tenga nada que ver con el mundo, ni que el mundo esté simplemente movido por Dios. El mundo sale íntegramente de Dios y está enteramente soportado en Dios. Es decir, que y mantenido por Dios. El mundo es una especie de transformación, de apariencias, de desarrollo de Dios, pero el uno sigue por detrás siempre. Y entonces. La idea también de Aristóteles, que ya expusimos y que tiene importancia decisiva, significa para la felicidad, la idea de Aristóteles de que Dios no conoce el mundo, ni que el hombre puede conocer a Dios, es decir, que hay un corte total entre una cosa y la otra, y que por tanto no cabe realmente religión ni amor a Dios, etc., en el neoplatonismo la cosa está totalmente diferente, como natural. Porque ahora, aunque efectivamente el uno no puede... e hacerse presente hacia el hombre y hacia el mundo en general, en cambio si el hombre puede de algún modo, de algún modo puede tratar de remontar el, el ciclo de, su, de, de su, exposición De, 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 esa, de, de esas fases de la emanación, que a veces Plotino compara pues, con una fuente con varios vasos, que eh, si el chorro principal va cayendo a un vaso y luego otro y otro, de manera que toda el agua de las de la fuentes con varias tazas depende de, del chorro primero y cada una eh, ...dependen justamente de Dios, pero son distintas cada vez. Una imagen eh, que, que Plotino utiliza alguna vez para dar idea de lo que entiende el por uno y las relaciones con el mundo. Entonces, el uno claro, no no como tal no viene a la no viene a los a al al mundo a los hombres, sino que es el hombre el que tiene que remontar como pueda, ¿verdad?, hacer uno, porque en este proceso es es donde estará la felicidad de algún modo. Y entonces observamos también cómo ...la idea de, 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 de Aristóteles... De que, la felici, ...de que el hombre no podía aso, absolutamente... ...alcanzar la felicidad... ...ni cosas de ese tipo... ...puesto que esto está, queda reservado... ...al deseos de Dios... ...de acto puro... ...en cambio Plotino cree que si bien todos los hombres... ...naturalmente no pueden alcanzar la felicidad... ...ni, ni pueden remontar... ...su situación... ...sin embargo... Eh, ...si algunos hombres escogidos... Algunos hombres escogidos, los sabios, por ejemplo, los hombres escogidos pueden alcanzar la felicidad por medio del éxtasis, es decir, no pueden alcanzar la felicidad de Dios, eso es imposible, sino sí que pueden pues, eh, comparecer más cerca de Dios y presenciar la felicidad de uno mediante un mecanismo que... que eh, se ha comparado muchas veces con el éxtasis, incluso se atribuye a Plotino haber tenido experimentado varios éxtasis, pero que propiamente, eh, a mi juicio, no es un éxtasis en el sentido místico, tal como lo conocemos por los sufíes o los cristianos místicos, etc. Es un éxtasis intelectual distinto y que, en cierto modo, eh, recuerda, sin embargo, no solamente éxtasis místicos, sino también... Situaciones eh, pues, descritas muchas veces por los psiquiatras eh, en el sentido de, de, de situaciones sobre todo que tienen que ver con lo que se llama el sentimiento de presencia, la, 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 el presente eterno, una, una forma de, de experiencia que fue descrita ya por Janet en el siglo pasado, en el siglo, a principios del siglo XIX. Y que después ha sido muchas veces utilizada por psiquiatras para designar ciertos estados eh, psíquicos, generalmente patológicos o considerados tales, pues según las cuales se produce una especie de inflación del instante, de las sensaciones del instante, y, es, y estos los sujetos que tienen esta, estas vivencias, pues desbordan el instante. Parece que el instante se detiene, se ensancha. Y que se vive en un eterno presente, que es lo que Nietzsche llamó el gran mediodía. Pues esta vivencia de un presente eterno que no transcurre en el tiempo y que también podría compararse algunas veces, no ya a contextos patológicos como son estos, sino más bien en contextos, pues todo lo contrario, no patológicos, sino de exuberancia y de, y de genio. Yo siempre me acuerdo de lo que se atribuye a Mozart por algunos biógrafos, según el cual Mozart cuando escuchaba música, pues no percibía la música como transcurriendo sucesivamente en el tiempo verdad que marcan los compases o el metrónomo, sino que Mozart veía la música en una especie de instante de instante en donde no había antes ni después. Y lo cual explicaría la capacidad que Mozart tuvo, al parecer, para transcribir, simplemente por una audición o dos audiciones, pues, por ejemplo, una misa que estaba prohibida la copia en Viena, y sin embargo, escuchándola dos veces, pues, logró transcribirla, porque veía, al parecer, según dicen los biógrafos, pues, toda la partitura en un solo instante. Pues esta, estas ideas patológicas o no patológicas de la presencia absoluta, de la realidad suprema, son, son las que nos pueden ayudar quizá a entender qué es lo que Plotino entendía por esta. esta este punto final del regresus hacia, hacia el uno y, y que de algún modo daba la felicidad. Naturalmente Plotino con esta idea se, des, se, se contrasta notablemente con Aristóteles, como vemos, porque aquí la felicidad. Ya es posible para algunos hombres, no para todos, y además en cierta medida, pero sin embargo supone un gran esfuerzo, supone una vía de esfuerzo para remontar las, la, la vulgaridad en la que vivimos, y sin embargo, es posible, por lo menos para algunos para algunos elegidos, para algunos elementos que se destacan de los demás, por sus capacidades personales características. La felicidad de Dios. Por otra parte, supone una distancia total con la felicidad del hombre. Y aquí es muy interesante notar cómo Plotino, en, ese, en, en, en esa percepción de lo que es la felicidad como fin supremo, o más alto por lo menos, de algunos hombres, pues Plotino mantiene una actitud muy distante de... De, de, de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, de la vida social, política, etc. Es decir, lo que llamamos hoy solidaridad, eh, no hay ni sombra de la solidaridad que en, en Plotino. Para Plotino diríamos, eh, utilizando la palabra hoy tan en boga, de la solidaridad, la solidaridad es una, una pura apariencia, eh, porque realmente que no, no nos acerca a la sabiduría. Recuerdo unos famosos textos de Plotino que muchas veces hemos citado, así de, de memoria, pues dice el, el asalto a las ciudades, la, 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 la quema de las ciudades, las violaciones, las matanzas, etc. El sabio no debe verlas, no debe verlas como si fueran desgracias absolutas, sino más bien a distancia, como el, el, el espectador ve las cosas desde, desde su asiento en el teatro. ...es decir, son cosas puramente de teatro... ...que, que no, no constituyen un argumento decisivo... ...el sabio las ve muy a distancia... ...un poco podríamos también decir... ...como el, el entomólogo o el, o el etólogo... ...pues puede haber una lucha entre animales... ...verdad, las ve muy a distancia, decir, no le preocupan... ¿eh? ...son cosas que ocurren... ...o bien cuando Plotino dice en otra ocasión... ...dice... ¿eh? esforzarse o lamentarse de que haya pobres y ricos y reyes y súbditos, etc., son cosas vulgares, secundarias, porque no afectan precisamente a cada cual. Cada cual debe tener su, propia, su propio camino y entonces estas cosas no le preocupan demasiado. Es decir, de ahí que el neoplatonismo oriente precisamente a, a una especie de acción de recoger algunos hombres privilegiados que puedan, no, no, no solamente por sus mm, contenidos intelectuales, sino en general, como vemos, porque, eh, porque Plotino está insistiendo, como había dicho al principio, que muchas veces la, la ciencia y la, y la técnica, en la medida en que multiplican las cosas, no nos acercan a la, a la realidad última, sino que muchas veces la, la refractan y nos alejan de ella siempre está por encima de esta multiplicidad de cosas que van analizando los sabios o los, o los artistas o, o los ingenieros, etc., pues no nos conduce a ningún a estado superior. Simplemente es un proceso más de desarrollo de la unidad de las cosas, pero que no significa ningún valor superior. Y entonces, la, la unidad del uno, pues la describe Plotino, más o menos... ...diciendo que el uno... ...naturalmente vive... ...pues solo con el solo... ...que se decía después... Es, ...vive en, en absoluta soledad... Pero al, ...pero al mismo tiempo en absoluta plenitud... ...pues no ya contemplándose a sí mismo... ...porque ya digo no es cuestión del entendimiento... ...ni del nous ¿verdad?... ...sino simplemente de una vida infinita... ...que sin embargo... Eh, ...pues es la fuente de todas las demás vidas de este modo... ...y... Y, y, y da, a partir de esto, da Plotino, una, en la última edad, da unos consejos, ¿verdad?, o unas normas a los hombres que más o menos van en ese sentido. Que por tanto el sabio, el que está más cerca, más aproximado a la, a la presencia de la felicidad divina, pues el sabio pues debe mantener esa tendencia, esa actitud suya, esa fuerza suya, esa luz propia. aunque es reflejo de la luz de el uno hay de mantenerlo al margen de todo lo que pueda ocurrir, de todas las 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 desgracias, las catástrofes que pueda eh, sobrevenir sobre él y compara con una imagen muy bonita diciendo que del mismo modo a como la llama que está metida en un faral sigue ardiendo aun cuando los vientos terribles lo azoten a su, a su alrededor. Es decir, es un, es un poco la, la actitud de, de estoica de Plotino, es, pero que no era estoica como vemos, porque los estoicos más o menos pretendían esto mismo, de algún modo, y, y muchas fórmulas son comunes, pero sin embargo los estoicos pretendían extender eh, pues, esa esa felicidad al contento, a la armonía, al ajuste de cada, de cada cosa con el mundo, es decir, a la virtud, de lo que llaman los estoicos la virtud. La felicidad está en la virtud, y la virtud consiste precisamente en esta, en esta integración del hombre con el cosmos, de algún modo, con la naturaleza. Aquí hay, los ecologistas podrán encontrar muchos ecos ¿verdad? En, en, en los estoicos. Pues Plotino no, Plotino no. No, no, no subraya en absoluto, ni aprecia, como los estoicos, esta unidad de la naturaleza, esta unidad de la naturaleza múltiple, donde todas las cosas son distintas unas de otras, como si fuera la gran, la gran enseñanza de la naturaleza, no hay dos hojas iguales, en, no hay dos hierbas iguales en el, en el campo, etc. Sino que Plotino siempre va buscando la unidad y, por tanto, no precisamente la integración en el mundo, sino, en cierto modo, la segregación del mundo, el aislamiento del mundo, simplemente para seguir el camino pues que nos recuerda más a la senda de los sufíes, de los místicos, etcétera, etcétera o, o, la, 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 el ideal del solo con el solo. Bien, en cuanto al segundo modelo, que, o segunda versión de este modelo cuarto que, de que hablamos, vamos a exponer rápidamente el de Berkeley. La, ...la idea de Berkeley, que como es bien sabido... Eh, ...es el fundador realmente, de, por lo menos en, si, si nos atenemos ...a lo que dice Kant, es el fundador del idealismo moderno... ...del idealismo material, que llamó, que llamó Kant, que lo que llamó Kant... De, materialismo, y, ...y la crítica de la autopura está realmente, eh, pues de algún modo... ...partiendo de Berkeley y después tratando de... De, de, ...de transformarlo en un idealismo no material... ...sino trascendental, como diría Kant. Pues bien, Berkeley es un obispo irlandés... ...y esto es muy importante... ...porque subraya la conexión del idealismo... ...del idealismo moderno, diríamos... ...con el, con el cristianismo. Es más, la idea de, de Berkeley... ...de que todo lo que vemos y tocamos... ...es una apariencia y que solamente tiene existencia cuando es percibida por nosotros, el famoso S es percipi, las cosas que vemos son, son en la medida en que yo las percibo, y cuando dejo de percibirlas las cosas desaparecen. Bien, esta es la, la idea central del idealismo material de Berkeley. Naturalmente, esta idea parece un puro delirio. ...parece algo que carece de interés filosófico... ...y que es incluso, incluso pues... ...inaceptable, in, in, in impresentable in, in, in por decirlo así... ...desde el principio... ...decir que yo estoy viendo esta silla... ...que está ahí enfrente de mí... ...y cuando esta silla desaparece... ...y cuando yo he dejado de verla... ...por ejemplo cuando me salgo de la habitación... ...la silla desaparece... ...parece una, una cosa completamente absurda ¿verdad?... ...una ocurrencia delirante... Y sin embargo, desde el punto de vista cristiano, pues no debiera serlo tanto, porque efectivamente, eh, si la silla que, que vemos, o la montaña que vemos, o el bolso que tengo ahí enfrente, tiene una realidad desde el punto de vista del creacionismo cristiano, esa realidad se debe a que está siendo creada por Dios y está siendo sostenida en el ser en cada momento, sobre todo si pensamos en la idea cartesiana de que la. La conservación del universo, una vez creado por Dios, es una especie de creación continuada. Dios está creando continuamente el universo. En cada momento lo sostiene en el ser, y este sostenimiento del ser, pues, es una acción de Dios que si se interrumpe desaparecería enteramente el universo. Es decir, el universo sigue enteramente sostenido por Dios en cada instante. Y olvidar esto es precisamente olvidar el cristianismo pues bien, lo que quiero decir es que, es que un cristiano, pues no, a un cristiano no puede en principio, a mi juicio, parecerle demasiado alejado esta doctrina de, de berkeley, esta filosofía del obispo berkeley, extravagante, sin duda, a primera vista, pero que en el fondo está muy de acuerdo con esa presencia creadora conservadora constante de dios en el mundo. y esta presencia de dios, que de algún modo significa ...económicamente, aquí... ...introduce Berkeley un argumento económico... Suma, económico ...entre comillas, muy, muy, muy curioso... ...según el cual... ...sería absurdo que Dios... ...pues... ...mantuviese las cosas en el ser cuando nadie las contempla... ...si es que las cosas del mundo han sido hechas para dar gloria a Dios... ...entonces sería un despilfarro, diríamos... ...sería un despilfarro... ...concepto económico por parte de Dios... ...el mantener en el ser las cosas que nadie ve... ...y entonces... como quiera que a Dios, a su omnipotencia, le cuesta lo mismo crear las cosas del principio que restaurarlas en el ser en cualquier momento, no tiene ningún valor, simplemente para seguir el símil más doméstico vulgar, lo que, hace, lo que hace Dios cuando los hombres dejan Duermen o miran para otro lado o no perciben las cosas, lo que hace es apagar la luz sencillamente y luego la vuelve a dar y evita el despilfarro de tener iluminada toda la creación, es decir, en la existencia y a la luz del ser cuando nadie los contempla. ¿Por qué? Porque el ser está vinculado al conocer, a alguien lo conozca. ¿Por qué? Porque el ser es, el, el ser, es ser percibido. Y, y en este concepto famoso de Berkeley, pues hay dos aspectos. Hay dos aspectos, a saber, el aspecto del ser percibido y del sujeto que percibe, claro, porque el ser percibido es el ser percibido por algún sujeto. Entonces, Dios es el ser que es percibido, pero al mismo tiempo es el que percibe todo. Pero Dios crea otros sujetos, que serían los hombres, que son sujetos que es percipientes, pero al mismo tiempo que perciben. ¿Y qué es lo que perciben? A Dios. No, porque a Dios nadie lo puede percibir. Los sujetos perci humanos perciben, o los animales, etc., pero los humanos perciben las ideas o algo parecido a las ideas que Dios utilizó para hacer las cosas y que están en las cosas. Es decir, entonces la, la idea de Berkeley, él se percibe en el fondo, pues viene a ser la idea ordinaria de un cristiano de que Dios está viendo a través de las cosas o que los hombres estamos viendo a través de las cosas creadas por la gloria de Dios, la inmensidad de Dios. Es decir, que en el fondo es una especie de radicalización, ...y utilizando los conceptos de la tradición empirista inglesa, sobre todo de Locke, es decir, la idea de que, de que lo que nosotros sabemos con seguridad es únicamente lo que experimentamos en la inmanencia de nuestras sensaciones, de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestros sentidos. Entonces, lo que pasa es que Berkeley acepta esto totalmente, pero al mismo tiempo, pues como Malebranche, precisamente porque parte ya de que, de que Dios es la, lo primero que hay que tener en cuenta, pues la, lo que percibimos en nosotros, que es la única lugar de la evidencia, al mismo tiempo no se agota en nosotros, sino que está al mismo tiempo pues, fundado en la veracidad de, de Dios, es decir, en la existencia de Dios, es decir que, ...es como si Berkeley estuviese utilizando... ...el mismo ontologismo que utilizó Malebranche, ...es decir, el ontologismo según el cual... ...la, la realidad de las cosas del mundo... ...está asegurada precisamente por Dios... ...el ontologismo... ...por cierto, algunas veces hemos recordado... ...cómo esta, este, 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 este mecanismo tan curioso... ...de lo que, llama, lo que suele llamarse el mediatismo... ...es decir, que la, la evidencia en el mundo exterior... No, ...no es inmediata... ...sino que se establece a través de Dios que fue el argumento cartesiano, precisamente, cuando Descartes se queda solo en el cógito y no cree en nada, ni en la estufa que ve, ni en su propio cuerpo, cuando recupera la creencia en el mundo exterior es a través de la veracidad divina. Y Malebras ni siquiera necesita este argumento más o menos silogístico, sino simplemente por su ontologismo, la, la famosa fórmula de Malebras. Nosotros vemos en Dios a todas las cosas, es decir, todo lo que vemos lo vemos en Dios. Y por tanto, Dios está en el fondo de las cosas más humildes que estamos viendo. Pues esta es un poco la tesis de la tesis de Berkeley radicalizada, como digo, y de suerte que según esto, pues todo lo que nosotros estamos viendo lo vemos a través de Dios y a través de la iglesia precisamente. Y entonces, y aquí viene la la, la conexión con nuestro asunto, con el tema de la felicidad, que, cuál es la, el fin práctico de la, de, de, del hombre, pues evidentemente ser seguir siendo y por tanto estar estar cerca de Dios, de algún modo, y a través de la Iglesia, puesto que la Iglesia ha sido creada por Dios, y entonces la, la, la tesis de Malebranche es una tesis que Digo de, de Berkeley. Es una tesis que frente a Plotino, por ejemplo, pues ya no es elitista, sino como es propio del cristianismo, sino que es expansiva, que tiende a comunicarse esas evidencias prácticas a todo el mundo, las evidencias que permiten llevar una vida tranquila y feliz, virtuosa, que viene en contacto con el bien, y entonces esta felicidad, según Malebranche. Tiene que ser expansiva y por tanto todo el mundo tiene que ser, otra vez volvemos a la tecnología actual, tiene que ser solidario con los demás hombres. Uno de, 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 de los episodios más curiosos que siempre chocan ¿verdad? en la biografía de Malebranche, hablando siempre del ser y de, la, y de Dios, etcétera, es su, famosa, su famoso tratado sobre el alquitrán, ¿verdad? el alquitrán, una resina de pino, etc. Que él había descubierto y que fue estuvo en América también, precisamente para tratar de curar la erisipela y cosas de ese tipo, ¿verdad? Con una especie de destilaciones de, de cortezas de pino y demás, en donde la, lo que llamaban el alquitrán entonces, es decir, que no es el alquitrán de petróleo o el alquitrán eh, de carbón que llamamos también hoy sino este alquitrán, un, un líquido más o menos viscoso que tendría al parecer pues aplicaciones prácticas para, para, para la viruela, para muchas, la disipela, muchas cosas de este tipo, y que ver y, y que le considera como una virtud divina otra vez, y por tanto su, su especie de empresa para extenderlo en su, entre sus fieles, entre sus... ...sus conocidos, sus amigos, sus parroquias, etcétera. Bien. Ahora, lo, eh, por lo tanto, lo del ...pues tampoco es una extravagancia... rara, de, ...sino que está dentro de su propio sistema... ...porque el arquitrán, al fin de cuentas... ...es una cosa tan real como otra cosa cualquiera... ...si tiene virtudes correlativas... ...pues conviene eh, analizar las virtudes del arquitrán... ...porque es un modo de extender precisamente... ...pues la, el bien hacia, hacia todos los prójimos que nos rodean. Y, sobre todo... La idea general de felicidad tiene que ver con este contento, este contento de, de, de las personas para atenerse a la regla objetiva, puesto que lo que le parece absurdo a Malebranche es a los, la, la actitud de quienes piensan que cada cual puede por su cuenta, independientemente de Dios, que es la fuente de todo su, su conocimiento, su realidad, puede resolver cualquier problema práctico o especulativo. Y entonces, la teoría más curiosa al efecto, pero que realmente no tiene ningún misterio, al revés, es una teoría prosaica, completamente a más no poder, así como la otra la, es extravagante a más no poder, es la teoría famosa de la obediencia pasiva, que fue un discurso que expuso Malebranche todavía muy joven, a, a principios del siglo XVIII. Malebranche había nacido a finales del siglo XVII y y había vivido pues, hasta, hasta 1740 o 50, no recuerdo bien las fechas. Entonces, a principios del siglo XVIII, Mallebrans da un sermón en, en, en Irlanda, en Dublín, en el Trinity en en trini de Dublín, y entonces allí expone su obediencia pasiva, el discurso de obediencia pasiva, eh, recomendando a los fieles que la obediencia pasiva es la mejor manera de entender lo que es la... Lo que el camino para la felicidad. La obediencia pasiva es un principio que va contra todo, todo tipo de anarquismo, contra todo tipo de, de revuelta, particularmente la revuelta contra los reyes de la monarquía de los oranges, que acababa de ser implantada en, en, en Inglaterra, Escocia, etcétera... y en Irlanda. Y entonces esta, esta monarquía de los oranges pues debe aceptarse, puesto que al fin de cuentas es voluntad de Dios. Es decir, aquí Malebranche está muy cerca de, de Hobbes, en ese sentido, claro, en el sentido de que, de que el, 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 el rey es el que representa a Dios. Bueno, que la, la, era la, la tendencia general prácticamente, sobre todo de los protestantes, más todavía que de los católicos, en donde el poder venía de Dios, pero a través del pueblo y había un pacto entre el pueblo y Dios, etc. La, 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 la evolución de los protestantes en este sentido fue mucho más cerca de Hobbes y, por tanto, el, el, la obediencia a lo pasiva, es decir, no activa, ¿pasiva qué quiere decir obediencia pasiva? Pues quiere decir, seguramente, pues, no, no una obediencia activa de oponerse activamente, de obstaculizar, de, de rechazar las normas que vienen de, 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 desde el gobierno central, del gobierno real, sino más bien pues, acatarlas simplemente y si se quiere incluso ignorarlas en lo posible, acatarlas precisamente para ser felices. Entonces recomienda a la gente que se comporte pues, con obediencia pasiva, es decir, que no intente trastornar las leyes que vienen de Dios a través de mecanismos más o menos paradójicos, sino acatar esas normas, y que acatando estas normas y siguiendo las costumbres de, de la sociedad en que se vive, la sociedad eclesiástica en que se vive, pues entonces puede prometerse a todos los ciudadanos una vida feliz. Realmente, el, el libro de, de Berkeley en ese sentido pues, podría compararse perfectamente a un libro de autoayuda de estos que, 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 que hoy llenan las librerías. La felicidad es la cosa más importante del hombre y entonces si los hombres quieren ser felices, pues que tengan, diríamos, sentido común, que tengan sentido de la realidad y que no intenten ir contra o darse contra el muro, contra la fuerza inexpugnable de la autoridad política y social, sino adaptarse a ella y entonces así de este modo la felicidad podrá conseguirse. Pero claro está, esto es un modo también de decir que en el fondo la felicidad es posible cuando acatando la realidad, y concretamente la realidad política, sin embargo sabemos que esta realidad forma parte de un plan divino y por tanto que estamos un poco por encima de, 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 de la superficie en donde tienen lugar estas, estas situaciones, un poco lo que decía Plotino, pero en, en, en ambiente cristiano. Con esto yo creo que se puede tener una idea aproximadísima. de lo que podía ser la felicidad en, el, en la doctrina del, del procesionismo de la